nadie puede ser privado de su nacionalidad. Pero si renuncian ustedes a la Constitución, a las leyes españolas. Lo que hacemos es constituir, si tenemos mayoría para hacerlo, es constituir un nuevo Estado, y los Estados pueden reconocer una nacionalidad o pueden reconocer la doble nacionalidad, y por tanto, no, oiga, ningún inconveniente. Nosotros al contrario, nosotros lo que queremos es que los ciudadanos en todo este proceso ganen derechos, nunca que los pierdan. Y por tanto es evidente que nosotros no le vamos a negar la nacionalidad a nadie, ni le vamos a quitar la nacionalidad a nadie, ni nadie que la pida le será negada. Lo que sería, bueno, primero, lamentable, y segundo, imposible legalmente, es que el gobierno español o el Estado español se la quisiese quitar a aquellos que ya la tienen. Y después, otra consideración, más allá de la ciudadanía, y es que las declaraciones de la Comisión Europea sobre la continuidad de Cataluña dentro de la Unión Europea son múltiples, y le cito tan solo tres ejemplos. El señor Durão Barroso, 31 de agosto de 2012, diciendo que esta es una cuestión que se regulará en el marco del derecho internacional, como no puede ser de otro modo. La señora Viviane Reding, 30 de septiembre de 2012, vicepresidenta de la Comisión Europea. Y por último, y aún más contundente, el señor Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea y exministro del Gobierno de España, reconociendo que todos los ciudadanos europeos, una vez que son ciudadanos, mantienen todos sus derechos como ciudadanos europeos, en declaraciones del 23 de octubre de 2012. Por tanto, la batería de declaraciones sobre esta cuestión es imparable. Y en el caso de que el Gobierno español haya obtenido algún tipo de declaración, como la de un portavoz de la Comisión Europea, el señor Margaritis Esquinas, me gustaría recordar que justo pocas horas después, otro vicepresidente de la Comisión Europea salió a desmentirlo explícitamente. Y no me gustaría recordar los vínculos personales que tiene el portavoz Margaritis Esquinas con miembros del Partido Popular y, en particular, del Partido Popular Español. Por tanto, cuando ustedes consiguen una declaración, es a base de presión, de insistencia, de buscar compromisos e intercambios de favores. Y, en cambio, las declaraciones que se producen en sentido contrario, es evidente que son declaraciones a las que nosotros no podemos dar ningún tipo de compensación y que son fruto de la rigurosidad en el análisis legal de la cuestión.
La cuestión de la pertenencia a la Unión Europea, desde nuestro punto de vista, está claramente resuelta. Está resuelta porque está garantizada nuestra continuidad como ciudadanos europeos, puesto que ya lo somos. Y esta también es una cuestión que, afortunadamente, ayer el propio presidente del Gobierno español resolvió ante todos los espectadores que han tenido ocasión de verlo en todos los informativos de todas las televisiones, cuando se hizo evidente de que en una Cataluña independiente aquellos ciudadanos que no renuncien explícitamente a la ciudadanía española la mantendrán y, por tanto, en cualquier caso, seguro que mantendrán la ciudadanía europea. Ningún ciudadano perderá su condición de ciudadano español, a no ser que renuncie explícitamente a esta condición, y en cualquier caso, la condición de ciudadano europeo, como mínimo, estará ligada a la ciudadanía española. Como mínimo, pero además nosotros estamos convencidos que continuaremos siéndolo, no en la condición de ciudadanos españoles, porque la adicionalidad de la ciudadanía europea a la ciudadanía española o a la ciudadanía de cualquier Estado, es una puerta de entrada a la ciudadanía europea, en ningún caso una puerta de salida de la ciudadanía europea, y la ciudadanía europea tiene una vis jurídica de carácter expansivo que ha ido ganando cada vez más protagonismo y que nosotros estamos convencidos que se mantendrá en todo caso. Por tanto, las declaraciones del presidente del Gobierno español lo resuelven con claridad. Hoy mismo el señor Javier Solana también se ha expresado en esta misma dirección, el que fue secretario general de la OTAN, ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, etcétera, etcétera, y por tanto, ante tamaño consenso y sobre todo consenso por parte de aquellos que hasta ahora han pretendido decir lo contrario, pues es evidente que nuestra posición es la absolutamente clara, contundente y que nadie discute, porque es que además solo tenemos que referirnos, por ejemplo, y es una lástima que el presidente del Gobierno español no lo hubiese visto anteriormente, al artículo 11.2 de la Constitución española, a los artículos del 17 al 24, está clarísimo, ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Pero es que además de la Constitución española, artículo 11.2, existe un Código Civil, artículos del 17 al 24, pero es que además, aunque esto se quisiese poner en cuestión por parte del Gobierno español, cosa que sería absolutamente incomprensible, porque la voluntad de cualquier gobierno es proteger los intereses de sus ciudadanos, existe además el artículo número 15 de la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que especifica que ningún ciudadano podrá ser privado de su nacionalidad. Por tanto, es una cuestión en la que no creo que haya ningún tipo de debate ya.